No puede ser. No. Estoy tratando de terminar mi poema, pero es que no he dado, no he podido. ¿Qué será lo que me está pasando? Ay, Señor, ¿qué será? ¿Por qué? ¿Por qué no he podido terminarlo? ¿Por qué? Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Niños, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Estoy muy contenta porque estoy tratando de terminar un poema. Me falta un poquito, pero mi inspiración es Dios y será hermoso porque Él se merece lo mejor. Niños, niños, por favor, ¿qué les pasa? Me desconcentraron. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba tratando de crear un hermoso poema. No, para nuestro Señor Jesucristo. ¿Un poema? ¿Y a Dios también se le escriben poemas? Claro que a Dios también se le escriben poemas, canciones. A Él le gusta que lo adoremos. Mi poema en el día de hoy es muy especial porque es de agradecimiento a nuestro Dios. ¿Agradecimiento? ¿Y por qué? Yo le doy gracias a las personas cuando me hacen un favor. A ver, mis amores, siéntense por aquí y les explico esto. Miren qué cosas tan lindas hay a nuestro alrededor. Las montañas, el cielo, los pajaritos. A ver, ¿quién creó todas estas cosas? Sí, mi Dios los creó. ¿Y los valles? Sí, mi Dios. ¿Y las grandes lumbreras? Sí, mi Dios los creó. ¿Y los desiertos? Sí, mi Dios los creó. Dios creó todas estas cosas para que el hombre disfrutara de ello. Les hago una pregunta. ¿Ustedes se imaginan? Si no existieran los árboles, no comeríamos frutas. Y mi mami no me haría el rico jugo de corozo que me hace. Las frutas son ricas. Bueno, entonces hay que darle las gracias a Dios por esas deliciosas frutas. Les hago otra pregunta. ¿Quién hizo los animales? Familias que ha creado tantas cosas maravillosas. ¿Ustedes creen que eso no es motivo suficiente para darle las gracias a Dios? Y otra cosita, si los animales no existieran, no comeríamos carne o el rico pollo asado que me gusta, a mí el chivo. Además, si no existiera el sol, ¿cómo secaríamos la ropa? Y todo el tiempo andaríamos con frío, mucho frío.
¿Ustedes creen que eso no es motivo suficiente para darle las gracias a Dios? Y por eso quiero que todos escuchen con atención. El cielo, la tierra y el mar. Cosas lindas. A Dios también hay que darle gracias cuando nos pasan cosas que son desagradables. En Efesios, el capítulo 5, versículo 20, la palabra de Dios dice: dando siempre gracias a Dios por todo, y todo es todo, sea bueno o sea malo. Y si me parto un brazo, tengo que dar gracias a Dios. Y si nos enfermamos, también le tenemos. Gracias a Dios. Claro, mis amores, en medio de la dificultad, del dolor, de la tristeza, hay que darle gracias a Dios. Siempre hay que verle el lado positivo a las cosas. ¿Y qué tiene de positivo enfermarme? A mí no me gusta enfermarme. Cuando nosotros nos enfermamos, fortalecemos nuestra fe en Dios. ¿Y si mi tío Pacho te muere? También tienes que darle gracias a Dios por esa oportunidad, por ese privilegio que te dio de compartir y conocer con tu tío Pacho. En fin, a Dios hay que darle las gracias hasta por lo más mínimo, por lo más sencillo que existe. ¡Qué lindo, ¿verdad? Y mi Dios nos creó. ¿Quién hizo al niño recién nacido? No lo puedo negar que mi Dios los creó.
qué le tienes que dar las gracias a Dios? Por el alimento que ha puesto en mis manos que sustenta nuestro cuerpo. Y le pido que llene de provisión a cada familia y que nunca falte su bendición. Amén, muy bien. ¿Quién más? Está libre. Dime, yo te por qué quiero darle gracias a Dios. ¿Por qué quiero darle? Por el vestido que me ha dado para cubrir y abrigar mi cuerpo. Y también por el pantalón que le ha dado a mi tío Pai. Amén. ¿Quién más le quiere dar las gracias a Dios? Maestra Libre, Maestra Libre. Dime. Yo sé por qué le tengo que dar gracias a Dios. ¿Por qué le tienes? Por toda la maestra escuela dominical que nos enseña a amar a Dios. Amén. Y por mis maestras. Amén, muy maestra bien. Maestra Libre, Maestra Libre. Dime. Yo sé por qué le quiero dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por la vida y la familia que me ha dado. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido a cada niño que estamos aquí tener un hogar donde la base fundamental es nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Jesús. Maestra Libre, Maestra Libre, yo quiero dar gracias a Dios por los ministros que nos ha hallado, que nos ha dado, que nos ha enseñado la palabra de Dios, y también por la iglesia que siempre nos ha apoyado. Amén, gloria a Jesús. En esta hora yo quiero invitar a todos los niños que están aquí y a esta hermosa congregación a estar de pies, y vamos a hacer una oración en acción de gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha regalado. Aquí algunos decían que le dan gracias a Dios por la familia, otros le daban gracias a Dios por los alimentos, otros le daban gracias a Dios por su vestido, por sus maestros, por los ministros, por muchas cosas. Pero hay un agradecimiento en especial a nuestro Dios. Esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Aleluya, yo me siento muy contenta, muy agradecida con mi Señor. ¿Sabe? Recuerdo en estos momentos cuando yo era una niña, el Señor me dio la oportunidad de nacer y crecer en un hogar cristiano. Y sabe que este trabajo es muy lindo, este trabajo de escuela dominical. Y le decía a las hermanas cuando me colocaba este vestuario, estoy recordando mis tiempos cuando fui maestra de escuela dominical hace 8 años. Y sabe, todo eso es motivo de agradecimiento para el Señor. Puedo decir con toda certeza de que yo soy un fruto de ese trabajo de escuela dominical, de ese trabajo de los maestros. Y por eso yo quiero animarle en el nombre de Jesús a todos los maestros a que sigan trabajando. Esa labor que usted hace no es en vano. Más adelante verá los resultados y se regocijará de ellos. Y por eso quiero que en esta noche todos, aún hasta los amigos que nos acompañan, levante sus manos y dele gracias a Dios. Si por algo estamos aquí, si por algo existimos, si por algo respiramos, no es otra cosa que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Oh Jesús, gracias te damos, Señor, en esta noche. Oh Dios mío, por tantas cosas, muchas cosas, Señor, que tú nos has dado, que nos has regalado, que no las merecíamos, Señor, pero que nos has hecho partícipes de ellas. Oh Dios mío, ¿quiénes éramos nosotros para merecer tantas cosas, tantas bondades? Oh Señor, gracias, porque tú, Jesús, te has revelado, te has dado a conocer en nuestras vidas, Señor, porque tenemos el entendimiento, la sabiduría, la capacidad para reconocer que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el más grande, que fuera de ti no hay otro Dios. Oh Jesús, muchos adoran dioses de madera, dioses de metal, pero hoy te adoramos a ti, Dios creador de todas las cosas, Dios creador de la vida. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Oh, ¿quién lo aplaude a Él en agradecimiento? Oh, bendito Jesús, tú eres grande, tú eres muy bueno, Señor. Y por eso, en esta noche, mi corazón se abre en alabanza, en gratitud a ti, mi Jesús. ¿Quién puede cantarlo conmigo en esta hora?
todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor, tu amor me ha traído hasta aquí. Hoy te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme toda libertad. Gracias por todo pecado moral. Te doy gracias, con Cristo. Señor.